teniendo en cuenta que la turistificación genera tantísimos problemas, necesitamos medidas contundentes, necesitamos medidas valientes, y en ese sentido somos muy conscientes de que el señor Moreno Bonilla está actuando como un auténtico comercial de la patronal inmobiliaria. Trabaja para los grandes propietarios y no para los vecinos y las vecinas. Desde ese punto de vista, ¿qué estamos reclamando nosotras también? Una moratoria de viviendas turísticas y que se reduzca drásticamente las viviendas turísticas que existen en la actualidad, y además que se utilicen las herramientas que están disponibles. En este momento el Partido Popular está en rebeldía contra la legalidad, está en rebeldía contra la ley de vivienda, y tienen herramientas de sobra para regular los precios del alquiler en toda la provincia de Málaga, no digo ya en la ciudad de Málaga, en toda la provincia de Málaga, donde hay decenas de municipios que cumplen con los requisitos que marca la ley para que se regulen los precios del alquiler. Y además de eso, bueno, referente a las condiciones laborales, es muy evidente que este es un sector muy precarizado, que precariza también a muchísimas mujeres, y le pedimos también desde aquí al Gobierno de España que impida que se pueda subcontratar una actividad principal en una empresa. Es decir, que se pueda subcontratar, por ejemplo, la limpieza en un hotel, que es algo que reivindican las queries desde hace muchísimo tiempo, y nosotros también hoy hacemos nuestra esa reivindicación.